Hello children, bueno, espero que todos estén muy bien y la idea de este videito es poder explicarles cómo armar las preguntas y las respuestas también con el verb to be are, ¿sí? La semana pasada o la anterior nos habíamos detenido en el is, hoy nos vamos a detener en el are. Nosotros sabemos que you, que significa vos, va con are, you are. También sabemos que el they, que significa ellos, también va con el are. Y por último, el we, que significa nosotros, también va con are. Nosotros decimos they are, we are, you are. Primero nos vamos a detener en las preguntas con they y con we, ¿sí? Tanto they y we. Vamos a ver con they, ¿sí? Empezamos. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿Are they happy? ¿Son ellos felices? Como siempre y como habíamos visto antes, pueden ser dos posibles respuestas, tanto como que sí como que no. Si la respuesta es positiva, la respuesta va a ser Yes, they are. Fíjense, yo acá les pinté el they de color para que vean que si el they está en la pregunta, también va a estar en la respuesta. Are they happy? Yes, they are. ¿Qué pasa si no son felices? Vamos a contestar que no. La respuesta va a ser No, they are not. Lo mismo, si they está en la pregunta, también va a estar en la respuesta. No, they are not. Esto es con they. Ahora vamos a ver con we. Tenemos acá. ¿Are we at school? ¿Estamos nosotros en el colegio? Acá vean que yo también les volví a pintar el we. Si está el we en la pregunta, también va a estar en la respuesta. Si la respuesta es positiva, va a ser Yes, we are. ¿Sí? Yes, we are. Pero, ¿qué pasa si la respuesta es negativa? Va a ser No, we are not. ¿Sí? Miren acá, en la pregunta está el we, también está en la respuesta. Yes, we are o no, we are not. Esto es con they y con we. Con el you, la cosa cambia. Por eso en esto nos vamos a detener un poquito más. Si yo pregunto, ¿no? Por ejemplo, mi pregunta es, ¿Are you? Esperen que lo encuentro. Acá. Acá. ¿Are you happy? Are you happy? Significa, ¿vos sos feliz? La pregunta es dirigida a ustedes, o sea, puede ser a mí o a cada uno de ustedes. Como you significa vos, la respuesta va a ser yes, I am o no, I am not. ¿Qué quiere decir esto? Que el you se va a transformar en el I am. Si vos sos feliz, la respuesta va a ser yes, I am. Sí, yo lo soy, porque como te pregunto a vos, yo me respondo como yo. Sí, yo lo soy. Pero si no sos feliz, la respuesta va a ser no, I am not. Por eso puede resultar un poquitito más difícil, porque siempre que veamos el you en la pregunta, este you se va a transformar en el I am. Entonces puede ser como no, I am not. O oh, yes, I am. ¿Sí? Puede parecer ahora un poquito difícil, pero una vez que le tomamos la práctica va a salir solito. Y es solamente recordar esto. Tanto we como they se mantienen en la respuesta. Yes, they are. Yes, we are. No, they are not. No, we are not. Pero el you es el único que cambia, que se transforma en el yes, I am o el no, I am not. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. Les mando un beso muy muy grande y nos vemos la próxima. Bye.